Por otro lado, tiene y es fundador de la Akira Late Night. Es emprendedor de tiempo completo, escribe en CNN México. Y pues, Akira, es un honor para mí tenerte aquí. Bienvenido a Campus Party Colombia. Gracias. Esta es tu casa. No, todavía no. Ok, gracias. Ahora sí, perdón, disculpen la demora. Para iniciar tuvimos unos problemitas técnicos, pero bueno, sean bienvenidos a este taller. No es una conferencia, es más bien un taller de streaming. Originalmente eso fue lo que habíamos platicado cuando salió la idea de invitarme acá. Y la verdad le agradezco muchísimo a la gente de Campus Party el que me hayan invitado. Voy a pasar el tweet rapidísimo. Si me dices nada más cuál es el... Todo en vivo. Y ahorita pasamos también rápido. Sí, déjame nada más darle mirror. En este caso sí. ¿Me dices cómo va el tweet, Philip? Speedlicam. Listo. Muy bien. Pues bueno, gracias por la espera y perdón por la demora de nuevo. Nada más tuvimos algunos problemitas técnicos acá. Rápido, voy a poner ahí simplemente en pantalla un poquito de por qué estoy por acá. Este es mi About Me. Si quieren estar en contacto conmigo de alguna manera, pueden entrar ahí, encontrar prácticamente todo lo que hago. Todos estos sitios, de alguna manera, son los sitios en donde participo directa o indirectamente. Y realmente tengo que decir también que el tema de los streams solamente es un hobby para mí, no es a lo que me dedico de manera profesional, ni estudié para hacer esto, ni mucho menos. Simplemente, por azares del destino, terminé haciendo streams desde 2007. Es algo que me gustó muchísimo y empecé a aprender sobre cómo hacer este tipo de shows en vivo. Pero realmente yo tengo un par de compañías. Una se llama Socialbeats, que es el segundo link que aparece por ahí. Es una agencia digital. Y por el otro lado, bueno, ahí trabajamos con muchos clientes externos. Llevamos varias cuentas en México y en algunas otras partes de Latinoamérica. Y de hecho, la estructura de la agencia está hecha un poco diferente a una agencia tradicional. Lo que hacemos ahí, mis socios, yo y toda la gente que trabaja con nosotros, es crear un montón de tecnologías nuevas o crear un montón de productos que después le podamos mostrar a los clientes y eventualmente podamos vender este tipo de productos y servicios. Y de esa manera nos hemos salido con la nuestra con muchas cosas, y creo que también los clientes han ganado mucho porque muchas veces es muy difícil explicarle a los clientes qué se puede hacer con X o Y tecnologías. Y hasta que no lo ven en práctica, hasta que no ven ellos realmente qué es lo que puedes hacer, no se convencen de que esto puede ser útil para sus marcas, productos o servicios. Entonces, bueno, Socialbeats, la agencia, insisto, es como una especie de incubadora también. Y a raíz de esta incubadora nacen todos estos proyectos que hacemos on the side. Algunos de ellos han triunfado, otros no. Los que han triunfado los seguimos haciendo, evidentemente. Y bueno, uno de esos justamente es Nerdcore Podcast, el otro es el stream que hago yo, solo que se llama el Late Night. Pero como les decía, es más un hobby. El Late Night es más un hobby. El Nerdcore es más un stream que se volvió ya un producto comercial, que tiene patrocinadores y demás. Y bueno, de ahí es de donde sale, digamos, que toda esta relación o correlación con todos los contenidos que hacemos. Hay otro sitio por ahí que se llama Conéctica, que es de tecnología. Un sitio más que hicimos en México que se llama Propón, que básicamente sirve para hacer denuncia ciudadana. Y la otra compañía que fundé hace mucho tiempo es Atomix, que es una, originalmente fue un sitio de videojuegos que inició en 1995, 96, en su primera versión. Después de ahí, a partir de 99, comenzamos a publicar una revista llamada Atomix. Hicimos un editorial, participé en un editorial donde publicábamos 10 revistas aproximadamente, dos de videojuegos, de tecnología, de internet, de muchos temas afines.
Y básicamente en 2009 dejamos de imprimir la revista para concentrarnos 100% en medios digitales. Continúa el sitio web en atomix.bg y recientemente también lanzamos esta revista en iPad. Voy a aventar la valiente aquí de enchufar y desenchufar. Y debería de funcionar sin ningún problema. Y bueno, esta revista recién la lanzamos en iPad, tiene muy poquito tiempo. Y una de las cosas que hicimos es que justo es la primera revista de videojuegos que se hace para iPad, específicamente para iPad, en todo el mundo. Nosotros lanzamos hace 3 meses y no tenemos ninguna versión impresa ya, ya no existe la revista en papel como tal. Creamos una aplicación de cero, usamos nuestra propia tecnología, no licenciamos tecnología de nadie más. Y justamente la agencia Social Beats le desarrolló como cliente a Atomix esto. Y déjenme ver si puedo poner también aquí el audio para que puedan escuchar. Disculpas por ese cambio abrupto. Listo. Y bueno, básicamente cuando abres la aplicación lo que tienes es este revistero virtual. Entonces todas tus nuevas ediciones van llegando aquí. Y cuando ya está disponible la revista para descargar, solamente haces clic en la parte de arriba, descargas la revista y cuando tocas la portada abres el número en cuestión. Si le pueden dar un poquito de volumen. Y bueno, la idea es que justo, como decíamos, el no tener esa referencia ya de una revista impresa nos permite jugar mucho con las portadas. Este es el nuevo ejemplar que es gratuito. Y lo que estamos tratando de hacer es que justo toda la experiencia de la revista sea sumamente interactiva, que todos los contenidos que están viendo acá, inclusive los anuncios, esto es una campaña de Coca-Cola, tengan una interacción. Entonces si pongo mi dedo aquí puedo cambiar de página hacia abajo y en este caso específico hay una aplicación que puedes descargar desde aquí, te lleva directamente a iTunes y bueno, te mantiene dentro de la experiencia de la revista una aplicación externa de un cliente y fácilmente puedes regresar. Si toco esto, me lleva a iTunes Store y puedo regresar muy fácil solamente pasando mis dedos otra vez en la pantalla. Bueno, esto es un poco de las instrucciones de cómo funciona la revista. Entonces, bueno, la paginación es de un lado a otro y como les decía, la intención es que todo sea sumamente interactivo. Entonces, cuando tocas la pantalla, dependiendo del editor que toques, puedes ir leyendo qué fue lo que escribió ese mes en particular. Este es otro ejemplo de publicidad que desarrollamos también en Social Beats y con la revista en conjunto. Entonces, bueno, aquí era una idea muy básica, básicamente es ver los distintos modelos de BlackBerry, los colores que hay disponibles. Puedes cambiar esto, igual puedes cambiar a la página de abajo, puedes ver un video, está embedido. Lo puedes poner en pantalla completa y de hecho, cuando lo pones en pantalla completa, también lo que puedes hacer es rotar la pantalla. No vas a poder vivir. Y verlo en full screen, ¿no? Esa es un poquito la idea, pero básicamente los contenidos de la revista, algunos son escritos, se pueden leer así. La lectura es de arriba abajo y como les decía, la paginación es de lado a lado. Y bueno, lo que tratamos de hacer también es que cada artículo tenga cosas escondidas. Entonces, si pongo mi dedo en el arcade, me doy cuenta que hay algo ahí. Y entonces, puedo cambiarle el diseñito. Y solamente son como easter eggs o cosas escondidas que no las hacemos muy obvias y que el usuario va descubriendo poco a poco cuando va leyendo la revista. Y se trata un poquito de eso. Si toco la esquina inferior, la esquina superior izquierda, perdón, aparece este menú. Y es la paginación de la revista. Entonces puedo brincar directo a un artículo, en este caso quiero brincar a este de Sorcery. Este fue nuestro artículo de portada en ese número. Y una de las cosas que hicimos es que, por ejemplo, este artículo en portada no tiene ningún texto. Bueno, de pronto dirías, bueno, ¿y qué tengo que hacer acá? Y la idea era
tratar de darle la vuelta justamente también a esto y integrar una experiencia mucho más dinámica, mucho más interactiva y no atenerse a las reglas de una revista escrita. Y básicamente lo que hicimos es que todo el artículo es en video. Entonces, cuando vas tocando ciertas partes de la revista o de la página, van apareciendo estos videos y esto representa, yo creo que nuestra filosofía de cómo queremos hacer este tipo de contenido. Y de hecho, integramos aquí, este juego Sword and Sorcery te deja tuitear desde el juego per se, y nosotros recreamos esta función también acá. Entonces, aparece esta frase, y si yo le doy tuitear esto, de hecho, me lleva a Twitter. Déjenme cambiarme de conexión rapidísimo. Listo. Ok. Entonces, cuando estás conectado, si desde la revista le das clic a tuitear esto, te lleva directamente a Twitter. Te autorredacta el tweet que hiciste desde la revista y básicamente lo que hicimos es que esto se volvió muy viral porque la gente compartía que estaba leyendo la revista en este momento. Mando el tweet, aparece un hashtag que está ligado al artículo y de nuevo es muy fácil regresar a la revista y estoy en donde estaba, ¿no? Bueno, la idea justo de todo esto es también, insisto, integrar mucha producción en video. I can't find the shoot button or the turbo button. What do you think? I'm loving it. Yeah? Yeah, it's the most amazing thing ever. The music, atmosphere is just mind-blowing. It's really moody and ethereal. Yeah. Mysterious. Yeah, that's about as far as I've gotten. I don't know what's going on, but I'm very interested to find out. Do you have any idea yet what's going on in the game? None. I know. None at all. Yeah, I feel like I'm sort of in the park. Yeah. This game is, the way I was describing it, is like a game for people who enjoy long walks. Yeah. Or, you know, I think one of the things I wrote down was like the hippest. Entonces, bueno, creo que con eso se da una buena idea de cómo es que está integrado el video acá. Hay muchos más ejemplos del tipo de interacciones que tiene la revista. En algunas páginas, de hecho, me voy a cambiar de número rapidísimo. Algunos números, de hecho, también lo que tratamos de hacer es agregar algunos contenidos extras. Es muy sencillo entrar a ellos, solamente rotas el iPad. Y entonces aparece una galería de imágenes que está relacionada al artículo que estás leyendo. Si tocas una vez desaparece la información del juego. Si tocas otra vez aparece. Y si rotas, regresas al artículo, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho contenido en general en video, en audio, en tratar de crear esta interacción con el usuario. Y este, de hecho, es realmente lo que hacemos día a día. Es lo que hacemos en la agencia, en Social Bits. Es lo que hago yo también en Atomics. Ese es mi verdadero trabajo y de lo que como. Y el tema de streams, que es lo que me tiene hoy acá, voy a desconectar el... en realidad es hablar de streaming. Y lo que comenzamos a hacer en Social Bits para aprender un poco acerca de estas tecnologías fue pues ponernos a hacer videos en vivo con un par de shows y un par de experimentos y quiero mostrarles rapidísimo uno de ellos o dos de ellos. Listo. Sí están viendo ustedes ahí, ¿verdad? Ok. Sí están despiertos, ¿verdad? Aquí. Ok. Bueno, vamos a entrar a Late Night Show y vamos a entrar a Nerdcore. Estos son dos de los streams que hacemos. Y bueno, este es uno de los streams que
como les decía, sale de la agencia también. Y que les insisto, esto es más un hobby, ¿no? Para nosotros era mucho experimentación con estas tecnologías y aprender. Y eventualmente terminamos vendiéndole esto a clientes. Ahora tenemos muchos clientes en el tema de streaming en México. Y bueno, aquí se pueden dar una idea de cómo se ven estos shows. Si no lo han visto. Creo que este audio no está llegando. Ah, déjenme. Sí lo dejé conectado. ¿Lo puedes conectar? Listo. Bueno. Puedo regresarle un poquito si quieren para que lo vean completo y bueno, sea una buena idea otra vez. Esto hecho es un... A este tweet, si no lo han hecho todavía... Es un... A este tweet, si no lo han hecho todavía, háganle retweet. Dice, ¿quieren saber de dónde...? Vamos a hacer refresh y, bueno, este show lo hago solo. Yo controlo todo en el stream. Básicamente estoy monitoreando qué es lo que está viendo la gente, por un lado, mostrando qué es lo que estoy haciendo yo en la computadora. Todo esto igual son motion graphics que se hicieron ahí para el show, tiene una imagen, una identidad y demás. Es algo muy sencillo porque, como les digo, es algo experimental. Y todo esto que están viendo ustedes, evidentemente, ahorita solamente le estoy dando play a un video, pero esto lo pueden ver en vivo. Y como se pueden dar cuenta, la calidad que hoy en día tienen este tipo de streams se asemeja más a un programa de televisión que a una tweetcam, hey, o algo así, que es como lo tradicional para hacer streams por mucha gente, ¿no? Y Ustream, igual es, vemos muchos streams de gente que solamente pone una cámara y se autograba. Y aquí la idea es tratar de hacer todo un poquito más dinámico. Tecnológicos, gadgets, videojuegos y más. Pueden ver, por ejemplo, pero cómo de hay... Pero también con temas de... Hay una pantalla en la parte superior de donde yo estoy que está mostrando tweets en vivo. Está la página y el chat del lado izquierdo y también. Bueno, los que llevaban y mi cámara que está en la parte de abajo y ahorita van a ver cómo empiezo a hacer combinaciones entre la paciencia, otras computadoras, entre otros escritorios. Antes de que iniciara como por ejemplo, todo lo que estoy escuchando yo en la computadora también, que es muy importante y es algo que me iniciamos preguntan. Iniciamos ahora sí finalmente el episodio. Ustedes lo pueden escuchar también bueno, en Bueno, creo en, que todo el vivo, episodio ¿no? de hoy sobra decir que va a ser... Voy a adelantar un poquito para... Para que vean aquí un poquito más de esa interacción. El show en realidad también se trata mucho de programar música y hablar de temas de tecnología. Bueno, ahí lo que estoy haciendo en realidad es... Están viendo un escritorio de otra computadora donde solamente estoy usando un software para visualizar tweets. Tengo el navegador en full screen y básicamente, insisto, ahí voy decidiendo cómo voy compartiendo todos estos contenidos y qué es lo que van viendo ustedes, ¿no? Así inicia el episodio de hoy con esa de... Ahí vieron esa transición, justamente como... Minimicé el escritorio en donde tengo justamente la proyección de los tweets. Y ahí de hecho estoy metiendo una llamada por Skype. Ahora sí, ya lo veo en video. Mire. ¿Cómo está usted, marica? Maricón. A él, como es colombiano, yo le hablo en colombiano según yo, ¿verdad? Pero creo que mi intento es muy fallido, evidentemente. Hay dos hashtags, dude. Eso tengo que aclararlo. Déjeme darle replicar a este shot. Duplicate shot, porque tengo que poner el otro hashtag que está vigente durante el stream del día de hoy. Uno es el de Akira Leiden, por si quieren tuitear, ahí está en pantalla. Simplemente es tuiteen y estaré leyendo todos sus tweets, evidentemente. Y el otro, como ya lo decíamos, el día de hoy importante, menos TV
más internet. ¿Qué le parece ese, Mauricio Pastrana? Pues sí, la neta sí es un tema que, como te decía ahorita, me llega al corazón. O sea, cuando me dicen apaga la tele... Bueno, creo que con esto se pueden dar un buen ejemplo de cómo van cambiando algunos títulos en pantalla, de cómo estoy jugando mucho con qué estoy mostrando en un momento en particular. ¿Me siguen escuchando? Perdón. Como que impulso y es el tema de... Creo que perdí un poquito del audio del micrófono. Acá en mi, por ejemplo, a ver si lo consigo. Tengo tele en mi iPad, tengo tele en mi Apple TV, tengo tele... en mi compu, descargo, torrenteo, o sea, ¿ah? La neta es que todos tus contenidos deberían llegar. Ahí está. ¿No? Por medio de estas vías. Mis apps por les decía, con esto pueden ver un poquito de qué se trata el show. CNN, insisto, cómo trato de mezclar distintos sources de video, compartir como todo este contenido al mismo tiempo. De pronto también simplemente abro el navegador y pongo videos de YouTube. Toda la música que están escuchando, de hecho, la estoy tocando de alguna manera. Esta es una conferencia, de hecho, que hice con 6 o 7 personas al mismo tiempo en Skype. Y, como les decía, a veces también pongo videos directos desde YouTube, cosas así. Entonces, la idea del día de hoy es hablarles un poquito de cómo se hacen este tipo de streams. Y para eso tengo preparado aquí algunas cositas. Y lo que quiero que hagamos para entrar como en materia es... que destruyamos un proyecto juntos. Y bueno, vamos empezando por las bases, digamos, de todo lo que es stream. Creo que hay varios términos o varias cosas que tienen que entender antes de hacer un stream, que son relativamente sencillas, pero que les ayudará justamente a tener una mejor producción o hacer que se vea un poco más profesional su stream. Primero que nada es entender un poquito de temas de audio y un poquito de temas de video. Mucha gente pregunta, por ejemplo, qué tipo de cámaras utilizo, y en realidad prácticamente todas las cámaras que ven, salvo la toma inicial, voy a regresar rapidísimo nada más para que vean la toma inicial. La toma inicial es una cámara que está conectada a FireWire. Es muy curioso porque estos softwares de stream, inclusive Ustream y todas estas plataformas, estaban hechas para funcionar con cámaras de video con puerto FireWire. Y luego hubo un cambio bastante importante en el tema de video. Las cámaras de tape o de cassette de mini DV se volvieron muy poco populares. Esa toma que están viendo ahí, de hecho, es una especie de toma abierta. No se alcanza a ver muy bien por el contraste y porque el proyector no tiene el contraste suficiente, pero es una cámara que está puesta detrás de mí. Hay un cable muy largo FireWire que se conecta a mi computadora. Y lo que sucedió con este cambio de estas cámaras es que las nuevas cámaras que ya no tienen, que ya no utilizan tape, el almacenamiento digital básicamente hace que ya no necesites un puerto FireWire para importar el video y editarlo, que básicamente para eso servía el puerto FireWire antes. O sea, cuando tú querías capturar ese video o ese material que ya tenías grabado, usabas tu cable FireWire, conectabas tu cámara, hacías un log and capture en algún software de edición de video, Final Cut o Adobe Premiere o lo que sea, y con eso manipulabas todo tu material y lo podías regresar a tape. Cuando cambian estas cámaras, quitan el puerto FireWire, entonces hoy en día vale mucho más una cámara viejita para un streamer, para alguien que quiera hacer streams, vale mucho más una cámara de hace 5 años con un puerto FireWire que cualquier otra cámara nueva de última generación y demás. Entonces, la primera recomendación sería, consíganse una cámara que tenga FireWire. Si no saben de lo que estoy hablando, hagan poquito research, pero es muy sencillo. Y típicamente estas cámaras mini DV son las que tenían este puerto, así que no es tan difícil conseguir esto. Y bueno, después las siguientes tomas, básicamente lo que estoy usando es la cámara de la Mac, es una iSight. No tiene ninguna ciencia esa toma que están viendo ahí de la parte de abajo. Utilizo la cámara frontal de la computadora. Tengo yo un monitor secundario que tiene otra cámara, entonces puedo switchar entre esas dos y también entre la cámara que tengo en la parte de atrás. Y ahorita van a ver justamente el software, cómo funciona y cómo es que puedes controlar todas estas fuentes de video en vivo. Entonces, para redondear un poquito ahí la parte de video, simplemente es cualquier webcam es buena.
creo que un tip también avanzado es que no utilicen, si es una cámara pequeña, si es una webcam VGA, por ejemplo, algo así, no pongan su imagen en full screen porque la calidad va a perder de cierta manera. Uno, porque la cámara no es muy buena, la óptica de la cámara también no es muy buena típicamente en una webcam. Y dos, porque cuando estás haciendo el stream típicamente tienes que poner un bitrate, que es la calidad de cierta forma en la que quieres que salga el stream. Y eso tienes que tener en mente, sobre todo a la gente que te está viendo, porque tú puedes mandar un stream en una muy buena calidad, pero si la gente que te está viendo no tiene una conexión lo suficientemente rápida, lo ven cortado, o tienen muchos problemas, o experimentan muchos problemas técnicos para ver el stream de una manera constante y perfecta. Y en ese sentido tienes que encontrar un balance entre calidad y, digamos, la parte de que tu stream se vea bien y que no afectes a las personas que tienen una conexión no precisamente muy rápida. Y una vez que encuentras ese balance, mantenerte ya con esa configuración, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito a los conceptos básicos, ahorita ya hablé un poquito del tema de video. Después hay que hablar del tema de audio. Y el tema de audio, una de las cosas que más me preguntan siempre, y créanme que esta pregunta creo que me la han hecho 1,000,000,000 de veces en Twitter, es ¿cómo haces que el audio de la computadora salga y la puedas mezclar justamente en el stream? Entonces, que todo lo que tú estás haciendo en la computadora, sea iTunes, YouTube o Vimeo, o cualquier software, puedes estar jugando un juego en una ventana y la gente está viendo y escuchando lo que tú estás haciendo. Y eso básicamente se hace con un programita que es open source, que se llama Soundflower. Y quiero que vean aquí simplemente cuál es el link para descargarlo y demás. Cycling 74 es una compañía que hace un montón de software muy interesante para temas de video y videoartistas, por ejemplo, también y demás. Y liberaron este softwarecito, lo hicieron open source y de hecho, de cierta manera lo descontinuaron ellos, ya no es de esta compañía. Cuando le das free download, de hecho te lleva a un sitio que está hosteado en Google, a code.google.com/p/soundflower. Y bueno, la misma comunidad de gente que utiliza esta herramienta se ha encargado de darle algunos tweaks y actualizarlo, de mantener esta utilería que es muy útil, valga la redundancia, para los que hacemos este tipo de cosas o para los que quieren simplemente sacar el audio de su computadora y mandarlo a alguna otra fuente o algún otro destino. Entonces hay que ser pacientes a veces también con esta utilería porque tiene algunos problemas, no es perfecta, pero la comunidad es bastante activa y creo que se ha mantenido vigente. Es muy seguro que, por ejemplo, ahorita que salga el nuevo update para iOS, en este caso, deje de funcionar esta utilería porque no va a ser compatible. En PC hay algunas aplicaciones que hacen básicamente lo mismo y ahorita entramos en esos detalles. Bueno, una vez que tienes Soundflower instalado, permítame. Y lo lanzan, de hecho es una utilería pequeñita, déjenme darle quit aquí a Dropbox para ver en dónde quedó mi Soundflower. No lo veo ahí arriba. Voy a tener que cuitear más cosas aquí. Ok, creo que para esto vamos a tener que hacer magia y regresar a... Que no esté haciendo mirror el monitor, porque si no, no puedo ver. Ok, ustedes están viendo la pantalla secundaria, déjenme cambiar el toolbar ahí. Entonces, bueno, ya viendo ahí el toolbar es muy sencillo identificar que está corriendo Soundflower en la parte de arriba. Aparece una florecita y este es realmente el software que hace toda la magia para poder jalar estas fuentes de audio de todo lo que está pasando en tu computadora y pasarlo a otra a algún otro lugar, ¿no? Entonces, cómo funciona Soundflower, y esto de nuevo son conceptos muy básicos de audio,
Si ustedes tuvieran un mixer de audio, una consola de audio, básicamente lo que hace un mixer es que tú conectas todas tus fuentes de entrada a cada uno de los canales y tienes una sola salida, se llama mixer porque básicamente mezcla todas las fuentes y tú nivelas qué es lo que quieres que se escuche, si una fuente quieres que sea más fuerte que otra, si quieres cerrar una de las fuentes, etcétera. Lo que hace este software de cierta manera es crear un mixer virtual en donde solamente por medio del software jala todo, todas las fuentes de audio que tiene tu computadora, y así como un mixer que tiene entradas y después tiene una sola salida, te enruta todas esas fuentes de entrada hacia una sola salida. Y eso es lo que te importa para hacer un stream, porque al momento en el que configuras Soundflower, que básicamente es son solamente dos settings los que tienes que hacer en Soundflower. El primero es seleccionar el buffer size, si alcanzan a ver ahí, tiene que estar en el número más bajo. Si está en 512, 256 y demás, tienes un delay o tienes un eco, y básicamente cuando tú hablas, tienes un retraso como de 2 o 3 segundos y oyes que todo va desfasado. Y esto es porque justo como el software lo está haciendo, tienes que configurar que sea con un latency un poquito menor para que lo oigas en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, tienen que tenerlo siempre en 64. Y el otro setting que tienen que hacer es, en el Soundflower de dos canales, no se necesita más, simplemente asegurarse que en canal 1 le están poniendo built-in input 1, en canal 2, built-in input 2, que esto está por default, y asegurarse que aquí seleccionen built-in output, para que todo esté perfectamente bien configurado. Entonces, bueno, ya cuando sucede esto, déjenme regresar al mirror. Era importante nada más para que les mostrara ahí el Soundflower y que no lo alcanzaba a ver yo aquí en el menú. Déjenme cambiar mi toolbar de pantalla. Y déjenme darle Mirror Displays. Ok. Entonces, bueno, ya estando de nuevo estamos ahorita en el punto en el que ya está configurado Soundflower. Abren sus preferencias de sistema en la Mac, en el panel de control de Sound. Lo único que tienen que ver es que ya aparezca Soundflower como opciones, tanto en Output como en Input. Y si aparece Soundflower ahí ya, quiere decir que ya está bien instalado, ya está bien configurado. Y básicamente lo único que tienen que entender ahora es cómo funciona el que, para que tú estando en un stream, la gente escuche lo que tú estás escuchando. Y eso es muy sencillo. El output, tú quieres que ahora, como ya configuramos Soundflower, que decíamos que es un mixer virtual, que enruta todas estas fuentes de audio hacia una sola de salida, como se dieron cuenta, la salida es Soundflower de dos canales. De hecho, en el momento en el que configuramos esto, lo que le estamos diciendo es que ese setting, Soundflower de dos canales, recibirá toda esa fuente de audio, de video, de lo que sea que se esté escuchando en la computadora, y que su única salida va a ser Soundflower. Entonces, en lugar de tener seleccionada la opción de headphones, o si tienes conectado alguna otra cosa a la Mac, a veces aparece otra opción, tu salida ahora debe ser Soundflower. Y Soundflower lo que va a hacer es que, si está corriendo Soundflower en ese momento, todo lo que escuches va a salir a través de Soundflower, y entonces, después, en el software de video, vamos a jalar todo lo que está llegando a Soundflower para poderlo streamear. Suena un poco complicado, pero realmente es bastante sencillo. Y lo único que deben de tener cuidado es, si ustedes solamente seleccionan Soundflower aquí y no está corriendo el softwarecito, no tienen audio. Entonces, subes el volumen, bajas el volumen y parece que tu Mac se estropeó. No escuchas absolutamente nada. Pero bueno, lo único que deben de tener cuidado es haber seleccionado la fuente Soundflower y asegurarse que el software, como ya les había mostrado, esté corriendo. Entonces, bueno, ya que tenemos la parte de audio y de video básica, vamos a entrar a la parte del software. Y bueno, la aplicación que yo utilizo siempre para estos streams se llama Wirecast, que es esta que está aquí. Y bueno, Wirecast es un software de que está hecho específicamente para hacer streaming de video.
Y podría decir que es la mejor solución premium sin ser excesivamente cara. Es un software que la licencia cuesta, si mal no recuerdo ahorita, $299. Es caro, pero es lo mejor que existe para hacer streaming sin lugar a dudas. Entonces, bueno, ya una vez que lo bajen, lo configuren, tengan su licencia y demás, van a encontrarse con un proyecto muy parecido a esto. Y es muy, muy sencillo y muy intuitivo de utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a cargar yo uno de mis proyectos, lo tengo siempre en mi Dropbox, y lo que quiero hacer con esto, como les decía, es deconstruir o destruir un proyecto aquí en vivo. Creo que es mejor que lo busque por fecha. Bueno, lo vamos a abrir. Va a tomar un poquito de tiempo. Mientras voy a tratar de leer algunos tweets. Mi máquina se quedó pasmada. Vamos a reabrir esto. Ok. Vamos a cerrar el proyecto original que ahí tenía. Y como pueden darse cuenta acá, tengo el proyecto que utilizo para el late night, que es lo que veían al principio. Y aquí es en donde empiezas a encontrar tus fuentes de video, donde empiezas a encontrar como todas las composiciones, y les voy a ir hablando un poquito de cómo se va armando cada una de ellas. Para no tener problemas, voy a hacer un documento nuevo. Lo voy a guardar en el escritorio, vamos a poner test, y a este sí lo podemos destruir como queramos. Entonces, bueno, primero que nada tienes aquí varios layers en el lado izquierdo, y estos layers lo que te permite es tener distintas fuentes a tu disposición para ir metiendo las cosas, tal cual como funciona, por ejemplo, los layers en un software como Photoshop, uno encima de otro. Y básicamente lo que ustedes ven, por ejemplo, los títulos que aparecen en un stream, si quieren hacer plecas, nombres, que aparezca algún motion graphic encima de ustedes, o que quieren tener una composición entre el escritorio, la cámara, los motion graphics y demás, la teoría es básicamente la misma que en un software como Photoshop, y los layers funcionan exactamente de la misma manera. Entonces, como pueden ver aquí en mi primer layer, yo tengo plecas que no se alcanza a distinguir aquí muy bien porque es un negro, una pleca que tiene una banda negra, pero cuando haces una composición lo que sucede es que justamente puedes ver, déjenme agregar aquí creo que como estoy conectado al proyector, no puedo ver el eyesight, pero lo que vamos a hacer es que vamos a conectar una cámara externa. Y vamos a ver si es así, nos la reconoce. Creo que aquí va a estar un poco tricky por el tema de que como estoy sacando la señal para que ustedes lo vean en el stream o lo vean en la pantalla, mi tarjeta de video está haciendo algo divertido y básicamente no despliega el video como tal. Pero bueno, vamos a hacer una prueba con una cámara externa. Como conecté la cámara, creo que hice que se pasme. Creo que sí hice que se pasmara en serio. Vamos a hacer un, creo que, quick reboot para que ya esté conectada la cámara. Porque sí, murió por la patria. Sí, creo que hice que se trabara solamente con esto. El reboot es muy rápido, así que no se preocupen. Tomará cosa de 5 segundos.
Una cosa, y de hecho creo que lo acaban de ver aquí también en vivo, es cuando Wirecast está funcionando, si tú conectas fuentes, sea cámaras USB, sea cámaras FireWire, lo que sea, típicamente tiene algunos problemas. Algunas veces funciona y te detecta la cámara, y otras veces no. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto, y de hecho, la recomendación es que todo esté conectado, todo el hardware que vas a usar esté conectado, inclusive, por ejemplo, aquí tengo conectado un micrófono externo USB, el micro debe estar conectado, la cámara debe estar conectada, el disco duro externo que voy a usar debe estar conectado, y con todo conectado haces un reboot, reinicias la computadora, y entonces sí, vuelves a iniciar Wirecast, y ya no deberías de tener problema para identificar todas estas fuentes, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a esperar que abra el proyecto de nuevo, y bueno, hasta ahora no sé si hay dudas, problemas, inconvenientes y demás. Mucha gente también me ha preguntado sobre el micrófono. El micrófono no es nada especial, es un micrófono USB sumamente barato, es de $120, algo así. Un micrófono que sea de este tipo es suficiente para hacer un stream o un show. Y bueno, de verdad en Amazon hay montones de opciones para este tipo de devices, y no se deben de preocupar por tener un micrófono mucho más sofisticado o profesional para hacer este tipo de contenidos. Bueno, vamos a ver si termina de abrir o cargar, que veo que sigue pensando. Y eso puede ser que también esta cámara no sea compatible, y es muy probable. Ok, vamos a desconectarla. Matar Wirecast. Vamos a reabrirlo. Si abre rápido, quiere decir que la cámara no es compatible vía FireWire, así que vamos a tener que hacer algún truquito aquí para poder tener las fuentes de video en pantalla. Ok, ahí está de regreso, y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la resolución de la pantalla, probablemente quitando el mirroring va a funcionar. Ok, ahí ustedes solamente ven los settings, pero vamos a pasar esta de este lado. Y ok, lo que vamos a hacer acá es agregar una nueva fuente de video para que vean cómo podemos ir armando todo el proyecto. ¿Saben qué? Vamos a hacer un intento más de que sea en Mirror, solamente porque si no va a ser un poco complicado que se los muestre. Pero bueno, van aquí a... estoy de nuevo en Wirecast, como estábamos en el proyecto original, el que hicimos de test. Y van a ubicar estos tres botones que tienen por acá, en donde pueden agregar un software que se llama Desktop Presenter, que ahorita les voy a explicar para qué funciona. Pueden agregar un shot de video o pueden agregar una fuente como tal. Entonces, bueno, aquí pueden encontrarse con todas las cosas que están conectadas a la computadora. Y entonces, vámonos a un layer vacío, y eso lo tenía especialmente planeado de esta manera para que lo vayan viendo cómo se va construyendo. Todo este caos no es tan caótico como parece. Entonces, bueno, vamos a agregar primero nuestra fuente de video. Entonces, la cámara que viene integrada en la computadora, en este caso se llama FaceTime HD. El software Wirecast funciona tanto en Windows como en PC, como en Mac, perdón, de manera similar. Entonces, todas las fuentes y todas las cámaras y todo el hardware que está conectado, Wirecast lo va a detectar automáticamente. Entonces, bueno, ahí agregué la fuente de FaceTime HD, y si pueden ver, ya aparece ahí como un pequeño preview en la parte de abajo. Vamos a quitar todos los shots que están ahorita, digamos que transmitiéndose en este momento. Vamos a ponerlo en negro. Y entonces regresamos a nuestro proyecto que estamos armando poco a poco, ¿no? Solamente tengo ahorita una fuente de video, y es la cámara. Ahí ya switché a la cámara. Y se van a dar cuenta que del lado izquierdo están viendo el preview, y del lado derecho hay un cuadro negro. La razón por la cual tienes estos dos cuadros
es porque lo que estás viendo del lado izquierdo es tu composición y la puedes ir armando sin que la gente la vea en ese momento en vivo. Es como preparar tu cuadro antes de que mandes esa señal de video completa hacia el stream. Entonces esto te permite que no se vean las cosas que tú estás haciendo antes de que hagas esa transición o ese cambio. No sé si me explico y si entienden un poquito este concepto, pero es el antes, digamos, y el después. Si lo ven del lado derecho, básicamente significa que la gente ya lo está viendo. Si lo ven del lado izquierdo, la gente no está viendo absolutamente nada. Entonces, bueno, para hacer esto más entretenido, lo que podemos hacer es iniciar este stream. Y si tienen algún ordenador aquí o tienen Wi-Fi o algo así, o quienes lo estén haciendo, lo que vamos a hacer es que lo vean en vivo. Bueno, me voy a ir aquí a la parte de live en mi sitio. Quizá van a dar cuenta que está off air el canal. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a echar a andar este stream. Deme un segundo. Ok, le vamos a dar aquí a Go Live, vamos a seleccionar el Late Night, le voy a dar Broadcast. Es algo muy sencillo en Ustream y seguramente esto sí han visto cómo funciona en general. Y teniendo ya esta ventana y habiendo hecho la configuración hacia Ustream, que esto sí es, créanme, sumamente sencillo, desde Wirecast, En este menú de Broadcast, donde está Broadcast Settings, este software te soporta todas estas plataformas de video ya de manera nativa. Entonces es muy sencillo configurar un punto de salida en Ustream, un punto de salida en Livestream, cualquier tipo de servicios de esto. Y de hecho, si ustedes ven acá, déjenme darle aquí... En Destination, bueno, vamos a crear uno nuevo mejor. Ok, cuando tienen estos settings aquí, y estoy creando un nuevo stream, pueden seleccionar cuál es la calidad, que es lo que les decía del bitrate, desde esta parte. Y la idea justamente es que entiendan un poquito, y les decía, sobre video, para que básicamente vean cómo es que funciona esto. Aquí hay algunas opciones predeterminadas en cuanto a la calidad. Yo les recomiendo siempre utilizar flash medium o flash high, y en el caso de que tengan un encuadre en 16:9, una cámara en widescreen, que utilicen la opción en widescreen, y si no, que utilicen la opción normal para una toma 4:3. Seleccionas la calidad. No se metan ahorita en los detalles tan técnicos de cómo está, digamos, que esta calidad en particular, o si lo quieren hacer, abran esta opción de Edit y aquí pueden ver justamente cuál es la calidad en la que va a salir el stream. Esto sí es un poquito más complicado de entender, pero no es tampoco magia negra. Simplemente es entender que tu average bitrate, que es lo más importante, es lo que les decía, que tienen que nivelar entre cuál es la calidad que ustedes quieren obtener, pero sobre todo pensar en lo que la gente está viendo del otro lado, y que no pierda calidad del video y no se corte, ¿no? Pero bueno, dejándolo muy estándar, vamos a ponerlo en flash medium. Aquí ya bajó a 400, le damos save. Y en destination es en donde eligen ustedes hacia dónde quieren enviar el stream. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, aquí ya vienen varias opciones: Ustream, Justin TV, Brightcove, Livestream, todos estos servicios que son muy estándar para el tema de streaming. En este caso yo uso Ustream, y lo único que tienen que hacer es poner el canal, poner su usuario, hacen clic en esta opción que dice Generate RTMP y le dan Save. Y en ese momento ya está configurado su canal de Ustream, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Básicamente ya aparece este RTMP en la parte de abajo. No es necesario que se lo aprenda ni nada, pero cuando ponen el nombre del canal y ponen el nombre de usuario, tienen que darle clic a generarlo para que conecte correctamente con los servidores de Ustream. Una vez que ya lo tienen hecho y cuando están en esta ventana de Ustream por este lado,
lo único que tienen que hacer es mandar el stream desde Wirecast, que es darle broadcast en esta antenita que está por aquí. Y en el momento en el que hacen eso, en Ustream aparece esta notificación y dice que si quieres cambiar al stream que está llegando vía Flash Media, le dices que sí. Y en el momento en el que le dices que sí, inmediatamente empieza a hacer el stream. De hecho, yo en este momento ya estoy mandando un stream a mi sitio de Late Night. Esto lo puedes, si tienes una conexión precisamente no muy rápida, recomiendo que estés siempre en Disable, porque si no, lo que estás haciendo es que estás consumiendo también datos de bajada para ver un monitor de lo que estás enviando a Ustream. Así que déjenlo Disable, no pasa nada. Minimizamos esta ventana, regresamos a Wirecast y vamos, de hecho, a mi sitio, y en el sitio se pueden dar cuenta que dice On Air. Así que vamos a hacer una cosa rara aquí, le voy a dar play. Vamos a ponerle mute para que no entre eco. Y bueno, ahí ya estoy viendo el stream que yo estoy generando desde esta computadora. Ahora bien, regresando a este tema de Wirecast, de por qué no están viendo absolutamente nada. Yo del lado izquierdo estoy con la cámara y del lado derecho veo una pantalla negra. Y la razón, como les decía, es para que ustedes preparen su toma antes de hacer cualquier cosa. Y una vez que le den Go, básicamente lo que va a pasar es que la transición que tengas seleccionada, aquí puedes tener tres transiciones diferentes seleccionadas de todo este menú. Entonces, bueno, tienes un montón de transiciones. Vamos a usar ahorita un Dissolve, muy sencillo. En el momento que haga clic en Go, lo que va a pasar es que lo que yo estoy viendo, o lo que yo hice de composición aquí en Wirecast, se va a enviar hacia el stream. Entonces voy a darle Go con esta de Dissolve seleccionada y vamos a hacer la transición. En ese momento, cuando hago la transición, y deben de entender también que aquí hay un poquito de delay, es decir, si se dieron cuenta, apareció unos segundos después en el stream. Y bueno, aquí creo que hay gente en el chat. Muy bien. Saludos a los que están en el chat y que están viendo los dos streams en este momento. El stream de la conferencia y el stream que estoy haciendo de prueba. Y bueno, ahí pueden darse cuenta cómo ya hice el cambio. Y si digo, bueno, quiero regresar a mi toma neutra, donde no tengo nada, tengo este blank shot, lo selecciono en la parte de abajo. Vamos a cambiar de transición, voy a poner esa que se llama Copy Machine, que seleccioné del menú. Le vamos a dar Go, y entonces lo que hice es me voy a negros. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo tenía negro. Es muy sencillo. Ahí está en vivo la toma, ahí regreso a negros. Ahí está en vivo la toma. Y ahí regreso a negros. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar uno de estos elementos que básicamente, como les decía, son unas plecas. Y como les decía también ahorita, no pueden ver el negro sobre el negro y no se entiende muy bien cómo es que está diseñada esta imagen. Pero la voy a arrastrar hasta mi layer 4. Y si no me deja ahorita, la volvemos a jalar. Bueno, vamos a agregarla entonces desde acá. O déjenme ver si la puedo duplicar. Ah, listo. Aquí está la opción para moverle el layer. Entonces, bueno, vamos a seleccionar esta de aquí. Con botón derecho aparece este menú. Le doy Move to Layer y la vamos a mover al layer 4, que es el de prueba. Vamos al layer 4 y aparece la cámara, este texto que está ahí encima y mi toma en negro. ¿Ok? Déjenme quitar del otro layer la otra pleca, pues se estaba encimando. Pero bueno, ahí está de nuevo todo. Está la pleca, como les decía, mi cámara y el cuadro en negro. Entonces, ¿cómo se hace una composición? Realmente esto es sumamente sencillo. Lo que sucede, y aquí esta parte es muy, muy, muy importante que la entiendan, es que si yo tengo dos imágenes en el mismo layer, no puedo crear ese efecto de transparencias. Y muchas veces la gente dice, bueno, ya tengo las dos ahí, ¿cómo las encimo? No hay manera de que las encimes. De hecho, si se pueden dar cuenta, cuando yo tengo en vivo esta pleca, solamente está la pleca, y si yo pongo en vivo la cámara, solamente está en vivo la cámara, pero yo quiero que estén las dos una encima de otra, y justamente para eso tienes todos estos layers. Si no tienes los layers configurados de manera correcta, o no tienes todo tu material separado en layers de la manera correcta,
no puedes crear este efecto justamente de profundidad entre un escritorio, una computadora, tú o tu toma de video, las plecas encima de ti, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta aquí, o elijo la pleca, o elijo la toma. Entonces, bueno, vamos a borrar esta de aquí. Vamos a dejar la cámara ahí en donde está. Y entonces, suponiendo que lo hubiera movido a otro layer, que es justo lo que tengo acá, esa pleca tal cual la vieron es exactamente lo que tengo aquí en este otro layer. Y entonces cuando tengo en mi layer 1 esta pleca, que solamente es una barra negra y hecha en transparencia, que esto para cualquier persona que utilice Photoshop o sepa un poquito de diseño gráfico es muy muy, muy sencillo de hacer, crean un PNG y con transparencia básicamente ustedes diseñan todo lo que quieren que se vea, dejan la transparencia, salvan el PNG tal cual, lo importan a Wirecast y entonces tienen esto. Toda el área de arriba y de abajo de la pleca básicamente es transparente en el documento original. Ahorita voy a buscar el documento original si lo quieren ver. Básicamente de esta manera se pueden dar cuenta que ya tienes la composición. Entonces, me está diciendo que queda poquito tiempo, así que le voy a meter mucha velocidad. Pero bueno, tengo seleccionada ya la pleca aquí o tengo seleccionado un blank shot aquí también. Entonces, en el layer 4 tengo la cámara activa, como se pueden dar cuenta, y en el layer 1 lo que voy a hacer es que voy a poner una de estas plecas y voy a seleccionar de nuevo una transición. Le voy a dar go y lo que va a hacer es que va a aparecer ahora sí la pleca encima de mí, que es lo que queríamos lograr originalmente. Creo que todavía me faltan unos 10 o 15 minutos. ¿Se valdrá? ¿Se puede? Ah, ok, pero sí se vale unos 10 minutos más o menos. Ok, creo que 5 va a estar muy ajustado. Le meto toda la velocidad posible. Bueno, entonces ya aquí entendieron la teoría básica de cómo funciona el tema de los layers. Y me parece que con eso queda claro que tienen que tener su composición, insisto, desbaratada en distintos layers. Ahora bien, ¿cómo está el tema del audio? Y justo es para toda la configuración que hicimos de Soundflower al principio, ¿cómo funciona esto? Voy a abrir iTunes. Recuerden que deben de tener en la configuración, y voy a volver a quitar el mirror. Voy a volver a pasar. Voy a pasar la barra a la pantalla que ustedes están viendo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar Soundflower. Ahí ya está la florecita arriba. Y recuerden nada más tener seleccionado aquí el buffer size 64 y asegurarse de que aquí diga built-in output. Vamos a regresar rapidísimo. Y yo creo que este es de lo más importante en el tema del streaming. Voy a ir a mi System Preferences, me voy a asegurar de que en Sound esté seleccionado Soundflower. ¿Ok? En Input, en este caso, me voy a asegurar que esté el micrófono conectado. En este caso, el micrófono externo que tengo aparece como USB Audio Codec. Y ahí ya lo seleccioné. Entonces, bueno, se pueden dar cuenta que si toco el micro, ahí ya está recibiendo. Vamos a darle quit al System Preferences. Voy a ir de nuevo aquí a iTunes. Esta es mi librería de iTunes como tal. Y simplemente vamos a configurar en Wirecast cuál va a ser la fuente de audio. En este caso, yo tengo todas estas tomas de audio, las he ido configurando con el tiempo, pero lo único que necesitamos es, y me voy a ir de nuevo a mi layer vacío, agregar una fuente de audio nueva. En este caso selecciono la de Soundflower de dos canales y teniéndola ya aquí, en esta parte del lado derecho, nosotros le vamos a decir de todas las fuentes que están activas, cuál queremos que sea la salida del stream. En este speaker que está aquí del lado derecho, es lo más importante. Tú vas a decirle que este shot en particular que están viendo, que es
esta toma que están viendo en HD de la cámara con la pleca, qué audio quieren que tenga. Entonces aquí vamos a seleccionar también Soundflower, y en el momento en el que selecciono Soundflower para este shot, si yo voy a iTunes y toco una canción, en el stream que está la gente en el chat en este momento, básicamente lo que está sucediendo es que ellos están escuchando lo que yo estoy tocando desde iTunes. El volumen como tal de la música yo lo regulo con el volumen de iTunes, tal cual. Ahora bien, ahí está pasando algo curioso. Y es que estoy metiendo un eco en el stream porque tengo habilitada esta opción que es el monitoreo. El monitoreo sirve sobre todo cuando tienes audífonos para estar escuchando exactamente lo que está saliendo hacia el stream. Entonces, si yo pongo esto, genera un eco en el stream, porque yo no tengo conectados unos audífonos ahorita que no impidan que el audio se vicie. Entonces, siempre hay que tener o activado el icono, si es que tengo audífonos, o desactivado, que en este caso lo están viendo, no tengo audífonos puestos, para que no tengan eco en el stream. Entonces, si lo tengo desactivado ahorita, en el chat ahorita deberían de estar escuchando perfectamente bien la música que estoy programando desde iTunes. Y de nuevo yo puedo controlar aquí todo lo que ellos están viendo, quitando plecas. Ellos siguen escuchando el audio y si se dan cuenta, está recibiendo el audio Warcast. Vamos a ponerle pausa en iTunes para que vean cómo los niveles de audio se quitan. En pausa, no está recibiendo audio, le vamos a volver a dar play. Ahí está recibiendo el audio de iTunes de nuevo. Entonces, de esta manera es como justo ustedes pueden controlar todo esto. Ahora, para el tema del micrófono, y ya para cerrar, creo, porque el tiempo está bastante pegado, creo que esto es lo más importante. Por lo menos las bases ya se las di. Vale la pena que se echen un buen clavado en Warcast y jueguen con otras cosas. Por ejemplo, voy a poner pausa. Voy a seleccionar un video. Esto es un video ya prehecho en .mov que agregué ahí. Warcast también soporta que le arrastres videos ahí a las ventanas, a cualquiera de tus layers. Y si lo selecciono y le doy go, lo que sucede es que va a jalar. Y no sé por qué no está funcionando, seguramente porque mi source no lo encuentra. Pero bueno, si agregan cualquier video, si ustedes lo bajan de cualquier lado, lo encodean ustedes y demás, podrían poner, por ejemplo, también un videoclip o una entrevista con alguien, lo que sea, solamente arrastrando el video a un layer, dándole go, y eso aparece en vivo en ese momento sin ningún problema. Y les decía que otra cosa importante es esta app que se llama Lightning, y lo que hace justamente también es que, como les decía, ya tenemos ese mixer virtual llamado Soundflower, y lo que queremos ahora es que iTunes, que está en play ahí, okay, vamos a poner algo más movidito. Creo que sí se está escuchando ahí, ¿no? Si le pueden dar poquito volumen. A ver. Ok. Ahí está. Entonces, bueno, lo que queremos es que en Warcast, además de iTunes, que se está escuchando en este momento, también el audio de mi micrófono lo mezcle en el mismo stream. Y para eso uso esta app que se llama Lightning. Entonces lo que hacen aquí es que en el source, el input, voy a seleccionar el micrófono USB. Ahí está seleccionado ya. Y en el output le voy a decir que lo mande también a Soundflower. Porque insisto, Soundflower es el que está cachando todo el audio de la máquina. Y ahora queremos conectarle a ese mismo, a esa misma fuente de audio, mi micrófono. Entonces lo que sucede es que cuando ya seleccioné Soundflower aquí, y vamos a verlo en los niveles de Warcast, voy a hacer chiquita la ventana solamente para dejar hasta donde se pueda los niveles de audio ahí. Se van a dar cuenta de esto. Voy a poner pausa. Se callan los niveles. Y le voy a dar pass through. Voy a alejar aquí un poquito el micrófono. Y en el momento en el que le doy pass through, abro el micrófono. Entonces, si se dan cuenta, ahí lo que estoy haciendo es que
puedo abrir y cerrar el micrófono, como sucede en una estación de radio, con este software. Si le doy pass-through en este momento, el micrófono está cachando el audio, lo está mandando a Wirecast, y por eso es que ven que los niveles se afectan ahí. Ahí está. Entonces, de hecho, puedo usar este micrófono también. Y en el stream están escuchando perfecto lo que yo estoy diciendo. Y si le doy play a iTunes, se logra el efecto de estación de radio, de tener la música en el fondo. La puedes poner más o menos un volumen a la mitad, minimizo, y ahí están escuchando mi voz y además están escuchando la canción de fondo. Entonces, de esta manera estás hablando, tienes la canción en vivo, puedes presentar tu siguiente canción, por ejemplo. Entonces, presentas la siguiente canción, le das play, subes todo el volumen, cierras el micrófono y básicamente de esa manera se logra este efecto de estación de radio que mucha gente quiere hacer y que es bastante sencillo hacerlo con todo este software. Entonces, bueno, yo creo que eso resumen en gran medida cuáles son las utilerías básicas, cuál es el software básico que se utiliza para todos estos streams. Yo les recomiendo que se vean los tutoriales que existen por ahí de Wirecast para que entiendan más de este tipo de composiciones de video y demás. Hay una cosa que me faltó mostrar en Wirecast y es el tema del Desktop Presenter, que es una utilería que también cuando compras Wirecast te regalan. La instalas en una Mac o en una PC y lo que puedes hacer es que esa Mac o esa PC se convierta en una fuente de video. Y entonces por eso es que tú puedes agregar aquí en tus layers un Desktop Presenter haciendo esto. Cuando le das agregar un nuevo Desktop Presenter Shot y tienes una computadora en tu misma red, en tu misma Wi-Fi o en tu misma red cableada, Wirecast detecta que hay una computadora corriendo Desktop Presenter, entonces tú puedes jalar esa fuente de video de esa computadora a uno de tus layers. Entonces ahí puedes mezclar lo que estás viendo en otra máquina, una cámara, un video, las plecas, el audio, iTunes, tu utilería de Lightning para controlar el micrófono, y es como empiezas a armar, digamos que un proyecto mucho más sofisticado en ese sentido. Entonces, bueno, la conferencia no era sobre Wirecast, así que sí les recomiendo que de verdad se metan a usar el software, a probarlo. Es muy sencillo de utilizar, pero creo que con esto también ya tienen las tablas o las bases para más o menos tener una idea de cómo se hace un setup. La conferencia se va a grabar y se va a publicar en Campus TV. Así que si algún día lo quieren usar como referencia y quieren repasar algunas de las cosas, pues creo que les recomiendo también que vayan y vean ahí el video grabado. Y bueno, creo que con eso llegamos al final de esto porque ya estamos colgados de tiempo, así que van preguntas, pero bueno, les agradezco muchísimo el tiempo y la paciencia, sobre todo al inicio, y como les decía, espero que esto haya servido de algo. Yo no soy ningún profesional de streaming, simplemente soy un entusiasta de los streamings y espero que esto sea de utilidad para ustedes. Gracias. Ok. Hola, ¿qué tal? Preguntas. Aló. ¿Qué tal? Volviendo al tema inicial de... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte porque no te escucho? O si le pueden subir al volumen, mejor. Aló, aló. ¿Ahora sí? No, aló. Los monitores están hacia allá. A ver, ahí va, ahí va. Aló, 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 aló. Listo. Bueno, volviendo al tema inicial de la aplicación de la revista Atomics, quería saber por qué dejaron de trabajar con las personas de Area 5 para crear los contenidos. ¿Por qué dejaron? Sí, pues tengo entendido que ellos ya no están involucrados en... Sí, de hecho, Area 5, para los que no saben quiénes son, pero bueno, ellos son un grupo de editores, ex-OneUp, casi todos ellos. Iniciaron con el proyecto con nosotros y lo publicaron ellos en un post en su blog, creo que bastante claro. No se quieren dedicar ya más al tema de videojuegos, se quieren dedicar más al tema de producción de video como tal. Y fue algo muy curioso porque al principio ellos tenían pensado estar con nosotros 6 meses y después se dieron cuenta que ya no podían, por el volumen de trabajo que requería, seguir produciendo video. Pero a partir del número 4, nosotros ya estamos haciendo producción de video original, con la misma calidad, las mismas cámaras,
el mismo formato. De hecho, les puedo dar aquí una primicia o exclusiva, y es que en el número 5 vamos a tener un especial de Hideo Kojima, el creador de Metal Gear y Kojima Productions y demás. Vamos a estar con él siguiéndolo con cámaras en México y en Costa Rica, todo el tiempo en su visita en Latinoamérica. De hecho, somos el único medio que lo va a seguir 24/7. Y todo eso lo vamos a poner en Atomic Smash. Entonces va a ser como un documentalito muy bueno. Y la idea es seguir produciendo video por nuestra cuenta. Bueno, mi pregunta era Mac. O sea, todo está Mac, el Sunflower anda en Mac, pero un mixer para PC. Todo el software para PC está disponible. De hecho, Wirecast hay para PC. Lightning existe para PC. Y lo único es que Soundflower hay algunas alternativas. No recuerdo el nombre del software y lo que voy a hacer es que lo voy a tuitear, porque lo tengo que buscar. Pero hay un software que hace exactamente lo mismo en PC, pero de hecho lo hace hasta más bonito, porque es como un mixer virtual en donde tú haces como patch de un lugar a otro. Y lo he probado también en Windows y funciona exactamente igual que en Mac. Ahora, todo lo demás sí está disponible, ¿eh? Wirecast está disponible, Lightning está disponible, todo eso sí. Personalmente, ¿por qué Ustream en vez de Livestream? La verdad es que usamos las dos y no tengo ninguna preferencia por ninguna de las dos. A veces uno falla, a veces otro no. La calidad del Livestream en general, el video es un poquito mejor, pero la forma de integrar chat, redes sociales y demás de Ustream, como lo estás viendo en esta pantalla, es como un poquito más flexible. Sobre todo el chat me gusta más, el de Ustream. Entonces, ya es un tema de gusto personal, ¿eh? No le voy a ninguno. Akiro, buenas. Gabo 13 te pregunta si hay, para Linux, ¿existe alguna compatibilidad de este programa aparte de los...? Wirecast en particular creo que solamente se hace para Mac y para PC. Entonces, desconozco si existe un software parecido para Linux. Otra pregunta de Gabo también, Gabo 13. ¿Wirecast también puedes poner videos en YouTube? Sí, lo que sucede acá es que ya tienes la alternativa de usar Desktop Presenter. Fue la última parte que me faltó explicar a detalle. Pero como les decía, si tú agregas, cuando bajas Wirecast y cuando compras Wirecast, de hecho, también te dan este software llamado Desktop Presenter. Instalas Desktop Presenter en las máquinas en las que quieres tener ese source de video. Lo puedo hacer muy, muy rápido el demo. Aquí en esta máquina yo tengo instalado Desktop Presenter, entonces lo que voy a hacer es que la voy a lanzar. La aplicación, esto funciona igual en Windows. Y una vez que está abierta Desktop Presenter, lo que sucede es que yo puedo poner mi escritorio como una fuente de video. Entonces ahora sí, este es el Streamception. Voy a poner el stream del stream del stream. Ahí adentro, y bueno, lo que están viendo de hecho es mi escritorio. Entonces cuando cargas Desktop Presenter aparece como un source de video. En este caso dice iMac ahí, pero bueno, no es un iMac. Eso es porque tú le puedes cambiar aquí las etiquetas. Pero una vez que estás viendo, digamos que una vez que tienes activo Desktop Presenter, lo que sucede es esto. Yo estoy quitando todas estas ventanas para ver aquí cómo va a cambiar en el stream. Quité Wirecast y ahí aparece la siguiente. Y si quito esto, pues básicamente tengo el escritorio. Entonces, nada me impide ir a YouTube. Dicen que hay eco. Ok. Bueno, perdónenme, es que creo que eso es porque en Wirecast tengo una fuente de audio que no debería de ser. Ok, vamos a quitarla. Disculpen, en los que estaban en el stream estaban recibiendo un eco brutal. Pero bueno, nada me impide ir a YouTube, abrir un video, tocarlo, ponerlo en pantalla completa. No sé qué es esta mierda, pero vamos a ponerlo. Entonces bueno, si está en pantalla completa usando Desktop Presenter, la gente en el stream está viendo en pantalla completa esto. Es así de sencillo. Entonces por eso es que yo uso una máquina secundaria típicamente, porque de esa manera puedo seguir operando el stream y en la máquina secundaria pongo videos, hago lo que sea, y eso solamente yo selecciono cuando quiero que se vea esta parte, ¿no? Una pregunta. Yo, por ejemplo, sigo tus podcasts
te pregunto, a cada rato tengo la conexión. Dice sí. Que depende de la conexión de cada persona, pero hay unos que tienen buena conexión, otros que tienen una conexión no tan estable. ¿A qué se ¿Una debe? Conexión qué, perdón? No tan estable. ¿A qué se debe tanto lag? ¿Y es más que todo del broadcast o personal? El lag se debe a las dos, a tu fuente, o sea, a la calidad a la que estás mandando, pero también a la conexión de tus clientes. Si tú, por ejemplo, estás mandando el stream a 400 kbps, son medio megabit por segundo, y tus clientes tienen una conexión de 1 Mbps, pues probablemente van a estar en el rango de bien, pero si están haciendo otra cosa en la computadora o con la conexión, probablemente empiezan a llegar a un punto en donde ya no da la conexión y se empieza a trabar. Por ejemplo, en Nerdcore se trabaja con Livestream. Se trababa con Livestream. Bueno, ese se queda más. En cambio, en el Akira Late Night se trabaja con Ustream y no se pega tanto. Yo creo que eso depende más de la calidad. Tengo que decir que en Livestream, la razón puede ser que en Livestream sí usamos una mejor calidad, ¿eh? En Livestream, en Nerdcore, generalmente streameamos como a 500 o 600 kbps. En el Late Night yo streameo como a 300 o 350. Es muy bajo el bitrate que yo uso en el Late Night. Muy, muy bajo. De hecho, por eso hace poquito que hice un experimento solamente en audio, decían, se escucha muy bien. Pues es que se escucha como 5 veces mejor porque yo tengo el setting en el Late Night muy, muy, muy abajo para que no tenga problemas de lag, justamente. Pero eso, insisto, creo que es balancearlo, ¿no? Jugar con el setting. Si ves que en 300 la gente no se queja, súbele a 400. Si ves que en 400 la gente no se queja, súbele a 500 hasta donde dé. Pero eso es mucho de feedback con la gente. ¿Qué dicen? No sé, hay tweets ahí. Bueno, fine. No sé si hay más preguntas. ¿Sí? Okay. Yo tengo, pues, una preguntita con respecto, pues, a lo de los Dodgers y en el stream, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos embedir los tweets o el mismo chat que hay... No te escucho nada. No sé si... No. Exacto, pégate al micrófono. Bueno, entonces, digamos, con respecto al stream, si nosotros quisiéramos embedir las herramientas que tienen, como lo de los chats o los tweets y todo eso, ¿el WordCast tiene ya la herramienta para eso o...? No, eso ya lo haces en tu sitio. Básicamente, en tu sitio web, tú lo que puedes hacer es, creas tu layout como lo desees, el diseño y demás, y Ustream lo que te da es el código embed para poner esta ventana de video, estás viendo aquí, te da el código embed también para poner el chat, como si estuvieras embedeando un video de YouTube. Básicamente en el código de la página pegas ese código, puedes pegar también un código de Twitter, que fue lo que hice yo en este caso. ¿Te refieres a esto, no? ¿A cómo se ve esto? Pero digamos, si nosotros quisiéramos hacer ese embedido directamente en el stream, que no quedara en la página. En el stream lo que yo hago es que uso Desktop Presenter, y lo voy a volver a hacer si quieren. Vamos a la Mac, que es el Desktop Presenter. Entonces, imagínate que tuviera un monitor secundario o que tuviera una máquina secundaria con Desktop Presenter. Lo que sucede es que yo pongo un navegador. Abro un visualizador de tweets, el que quieras, hay miles. Este es el que yo uso, que se llama Another Tweet in the Wall. Entonces, busco el hashtag. Y esta pantalla, corriendo con Desktop Presenter, la pongo en full screen. Y básicamente eso ya es una fuente de video que en WordCast, con el Desktop Presenter, yo la puedo poner como quiera. Entonces, esa es la manera en como yo meto los tweets en vivo. Básicamente es un navegador en full screen con Desktop Presenter corriendo. Jalo esa fuente de video y tú la puedes poner como quieras, ¿eh? Además, o sea, eso no la tienes que poner en pantalla completa, la puedes poner en un recuadro. De hecho, todo lo que están viendo en Wirecast, lo interesante es que todo lo puedes cambiar de tamaño. Entonces, si yo, por ejemplo, meto esta pleca y la quiero mover o editar de posición, lo puedo hacer. Y obviamente eso aplica también para los videos. Por ejemplo, esta de Van de Troll. Si uso Shift, denme un segundo.
shift, lo único, lo que puedo hacer es acomodar esa fuente de video en donde quiera. Y de hecho, si yo agrego aquí una fuente más y busco mi escritorio, si se dan cuenta, puedes empezar a armar tu composición. Por eso les decía que es muy como Photoshop. Ahorita el escritorio de mi computadora está arriba de la imagen. Y si solamente cambio el orden aquí y lo subo, la imagen ya está en la parte de arriba. Y entonces de esta manera, gol de Colombia. De esta manera es como pueden armar la composición, ¿no? ¿Quedó claro? Había un delay en el stream, okay. Bueno, ¿listo? ¿Sí? ¿Akira? ¿Cómo estás? Una pregunta, bueno, son dos, rápidas. ¿Qué piensas tú acerca de esa tendencia que hay de desarrollo de stream shows ahorita, que hay varios en Latinoamérica, y desarrollos como la Voxybox, Apple TV y Google TV? Ah, y la segunda, rápida, ¿cuándo subirás los otros capítulos de Akira Late Night de la temporada que pasó? ¿Cómo, perdón, lo último? ¿Cuándo vas a subir los últimos capítulos? ¿Cuándo se van a subir? Wow. En breve, yo creo que hay que subirlo rápido. Bueno, la primera pregunta era sobre los streams. Qué bueno, la verdad, qué bueno que haya tantos shows que empiezan a salir. Mucha gente nos ha dicho que nosotros empezamos mucho antes que esto explotara. Y la realidad es que en Estados Unidos ya había explotado, probablemente en Latinoamérica, ¿no? Pero qué bueno que mucha gente se anima a hacer estos shows. Lo cool de todo esto es que, como se pueden dar cuenta, todo es por software. No necesitas una máquina muy potente para hacerlo. La realidad es que, como ya está disponible toda esta tecnología para todo el mundo, pues qué mejor que la gente la use y cree en sus propios contenidos y sus propios shows. Eso yo lo veo súper bien. La segunda, del tema de Apple TVs, Voxybox y demás. No sé, ¿era solamente como una opinión o algo así? ¿Que si se puede combinar el tema del stream con eso? No, de hecho, hoy en día el Apple TV es un ecosistema cerrado que solamente se conecta con otra Mac o se conecta con iTunes, y no hay manera de conectar un stream con un Apple TV a menos de que la hackees. Y en el Voxy creo que sí hay manera, porque creo que ya tiene un navegador que soporta Flash y hay una nueva versión de navegador que soporta HTML5. Entonces, si en el Voxybox lo tienes conectado a tu tele, entras al navegador y entras a este sitio, en teoría lo podrías ver. Entonces esa es un poco la integración. Bueno, creo que ya, ahora sí, se acabaron las preguntas. Bueno, gracias a todos los que sobrevivieron de esta hora y media de nerdez de streams. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la campus y de todos nuestros patrocinadores, muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti, Felipe, como siempre. Y les recuerdo que hoy a las 7 de la noche tenemos a Andreu Bea, que va a dar una conferencia sobre la historia desconocida de Internet. Ha entrevistado varios de los fundadores de Internet y va a estar hablando sobre lo que ha descubierto. Nos vemos entonces. Gracias.